Vale, la cosa va a ser así. La cosa va a ser así. Ya verán. El que no falte, le rompo el muñeco. La cosa va a ser así, ¿ok? Y tú eres el primero, Ram. ¡Hey! ¿Quién te manda a no decir presente, coño? Clase. ¿Cómo se encuentran mis hermosas y preciosas en esta linda y hermosa clase de hoy? A ver, ¿qué pasa si meto un alambre en el toma corriente? ¿Por que te puedes electrocutar, güey? ¿Qué sé yo? Si pones un alambre en el toma corriente. Te puede pasar algo, ¿eh? No sé, inténtalo No, mejor no lo intentes No voy a hacer que después me haga la policía por, Porque una profesora dijo De que, de que metieras un clavo En, en el tomacorrientes <laughs> No creo que pase eso Bueno No lo sé No lo sé, dime tú <laughs> Chat Men, yo me cogió la corriente, pero la corriente pero del creo que yo me, corri, yo me cogí cogió la corriente del 220, no, creo que 220 no. Pero hab, hay una, había una caja, les cuento, este, les cuento esta historia. Mi papá es músico. Y mi padre la sala de las, era así, era un televisor, un televisor, su DVD, su CD, sus dos bocinotas grandotas. Así, así eran, eran de este tamaño ya. No, lo, no los voy a mentir. Así en la sala, eh, con unos adornitos, su disquera, su disquera de madera así. Pf, disco, 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 disco. Y abajo había algo, un aparato, es un aparato, que no es un aparato de DJ. Se puede decir que sí, porque tenía muchos, 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 de, muchos botoncitos eh, negros que por ejemplo si tú los movías podía bajarse eh, o subir la voz podía subir el bajo su podía, su podía o sea se podía configurar de un mezclador que, sí es un mezclador pero un mezclador antiguo ¿eh? eh qué sé yo cuando yo era niña el mezclador estaba ahí el, el mezclador estaba ahí ¿eh? entonces en ese mezclador atrás había muchos adornos o sea imagínate que está eso, pero hay muchos adornitos, muchos adornitos arriba de... Bueno, los adornos eran de mi madre. Muchos adornitos. Entonces todos esos adornos se hacen polvo. Y yo todas las semanas tenía que eh, limpiar, o sea, sacudir. Creo que la parte más floja y la parte más, más horrible que no me gusta es sacudir. Sacudir los muebles, es horrible. Yo tenía que sacudir. Abajito había una, una caja así negra. No tengo ni idea de qué cosa. Sí, era, no sé de qué coño era la caja, pero era así, ese tamaño. Que si tú tocabas eso, me, la vida, te revolvía la vida, te revolvía el estómago, te, te, te daba, o sea, te quedabas ahí me, y te, da, o sea, chillabas, chillabas, chillabas. Yo no sé si, es, si se tenía 110, si tenía 220, si tenía 300, pero lo que sí sé es que yo me di varias veces corrientazos con eso y me quedaba... Con, con el dedo rostizado, A veces no les pasa eso, que tienen un cable un cable suelto, que tienen algo suelto por ahí y, y cuando cuando lo cogen <laughs> les pasa eso, pues a mí me pasaba cada vez que sacudía los muebles. Yo tenía que tener un cuidado con esa caja negra que era el diablo, man. Era el diablo. Otra de hecho, cuando tú estás en Navidad y cuando tú estabas en el tema este de encendiendo, viendo a ver si las luces sirven, ustedes saben que tienen corriente. ¿Quién nos ha cogido corriente? Ay, yo, yo me, yo me corri yo he cogido varias veces corriente. Y créanme que eso no es nada. No es nada, chicos. Yo, de, de los corrientazos que yo me daba con esa caja, yo no sentía esa corriente. Yo me los daba y yo decía: ¡Ah! 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 Está bueno. Pero el, pero el, ese, ese no era, A, ese era, I, puta madre, me cago tu madre. <laughs> horrible, horrible. Y dicen que los que son electric, que trabajan en electricidad, dicen que una de las cosas que tienen que hacer es soportar la electricidad hasta un nivel eso es para que estés preparado para que, tienes que, para que esté preparado tu cuerpo por si te coge la electricidad eh, como que lo sepa sostener electricista sí sí la gente que trabaja en todo esto de eh, de esto de, la, de los cables bueno yo no sé yo no sé en los yo no sé en sus países pero en Cuba es así o sea yo tenía yo vi un electricista que él me decía que una de las pruebas que tenían que hacer era eso, era como que intentar soportar el, la, 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 la corriente, o sea, te ponían primero una, después te ponían otra, después, y eso lo hacen para, eso, para ese tema, chicos, para, para por si acaso les coge la corriente, porque les puede coger la corriente, aunque tú tengas el uniforme que tengas, que estés con guantes, aunque estés con todo. De hecho, acá en Estados Unidos, aquí, por aquí cerca, murió, un, murió uno, no sé qué fue lo que pasó, pero murió uno de ese tema. Pobrecito. Uh -huh. Ay, yo no les puedo decir cuánto había que aguantar. Eso sí, yo no les puedo decir. No les puedo mentir porque no me acuerdo. Pero él dijo algo como de que él tenía que soportarlo ahí. Era horrible. Dice que era horrible. Andrés es electricista. Se da más de un toque al día. <laughs> Ese Andrés está cundido de, 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 de porros. Ese que va a sentir, ese, ese le ponen 500 y no siente nada, men Ese baila por ahí <laughs> Me encanta cómo te ves con lentes, muy linda Gracias, Alan ¿Vieron? Tengo lentes Estos lentes sí tienen aumento, ¿eh? ¿eh? Estos lentes son para ver, o sea, para... Para... Para esto No para de lejos, de lejos no De cerca Para que me cuiden los ojos Yo no lo utilizo eh, Porque me molesta En sí me molesta, ¿eh? Porque no estoy acostumbrada. Y no me gusta verme con lentes. <laughs>